Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues es la sesión para esta semana 3 del presente módulo, que pues ya prácticamente estamos a mitad de lo que es el módulo de Mi vida en otra lengua. Y bueno, vamos a abordar el tema futuro. Pues veremos en esta presentación lo que son las actividades de la semana, un breve recordatorio de la evaluación, algunos recursos que podemos utilizar para nuestras actividades integradoras y bueno, pues algunos ejemplos. Si tienen alguna duda a lo largo de la presentación, pueden irla pues compartiéndola en lo que es el chat para que pueda yo ir atendiendo ahí sus dudas. Bien, pues como siempre les digo, hay que repasar los recursos de esta semana. Veremos el tema cómo es el futuro con will, la forma de going to. Tenemos los que son los recursos, algunos ejercicios y desde luego pues el tema will and going to. Y tenemos por aquí también would like to para formular preguntas, pero también el ejercicio usando would, ¿ok? Entonces prácticamente son las tres formas para las actividades de esta semana. Would, going to y will. Para que podamos expresar pues planes, deseos y pues acciones para el futuro, que es un futuro pues no planeado, más bien digamos un futuro pues incierto, ¿no? O algo que se te acaba de ocurrir en el momento a futuro. Sí es importante que se enfoquen en los temas porque ya pues algunas actividades las realizan y no, por ejemplo, si decía formula preguntas en pasado. Hay varias tareas donde estuvieron formulando dos o tres preguntas en presente, aunque pues me comentaban por el chat que pues la pregunta era necesaria, ¿no? O fue algo que quisieron preguntar para el tema, pero pues el tema siempre va a ser, si te dicen pasado simple, todas las preguntas tienen que ser en pasado simple, aunque haya una que a lo mejor creas muy necesaria, pues mejor cámbiala por otra. Todas tienen que ser en pasado simple, porque pues así lo indica la actividad. Si dice combínale con presente, pasado y futuro, bueno, pues ahí claramente te está diciendo que puedes usar, hacer uso de los conocimientos previos y hacer uso de otros tiempos. Entonces, sí sugiero que se enfoquen en los temas que vienen en la unidad. En este caso, insisto, futuro, y que una vez que pasemos a las actividades integradoras 5 y 6, pues fíjense bien qué es lo que les está pidiendo para que su actividad esté tanto en el contexto como pues haciendo uso del vocabulario y las estructuras gramaticales, ¿no? Y pues bueno, también pueden revisar la rúbrica para que verifiquen que sus actividades tengan todas pues aquellas condiciones necesarias pues para tener obviamente pues el buen puntaje que pues yo creo que todos esperan tener. Pues tienen lo que es la actividad socioemocional que la trabajan con nuestra tutora. Recuerden que hay muchas actividades que se cierran los domingos y ya no se vuelven a abrir, como son los foros, las actividades socioemocionales, los ejercicios, por ejemplo. De repente alguien se atrasó y quiso regresar a hacer los ejercicios, pero pues ya no le fue posible. Entonces, por aquí se acaba la semana, que es el día domingo, y ya no es posible regresar a esto. Nosotros los facilitadores, ni los tutores, ni el asegurador de la calidad, tenemos el acceso como para volver a abrir la plataforma para estas actividades. Bien, pues entonces tenemos los temas, las actividades integradoras, Be a Positive Thinker y Opening Ceremony, basadas siempre en nuestro contexto. Y bueno, pues les retomo solamente lo que es el criterio de evaluación, porque pues sí quiero que nos ubicamos, estamos ya en la semana 3, haciendo las entregas de las dos últimas tareas. De la semana 2 hubo un retraso en la actividad de en la entrega de la actividad 4. Si no se apuran en esta semana 3, vienen arrastrando esta actividad de la semana 2. Y ya no es posible dar extensiones más allá de los días miércoles. Entonces, para la actividad número 4, pues fueron muy poquitos los que faltaron de hacer su entrega. Pero ¿por qué ocurre esto? Muchos hicieron sus entregas en lo que fue sábado y domingo. Yo sé que la plataforma está abierta 24 horas y hasta el día domingo,
pero siempre les recuerdo que está abierta para que nosotros los facilitadores podamos revisar sus actividades en el plazo que nosotros tenemos. Que esté abierta la plataforma hasta el día domingo no implica que hasta ese día sea que tengan que hacer sus entregas. Siempre les digo que sigan la guía, que traten de organizarse, que hagan sus entregas, pues el lunes, martes, miércoles revisen los recursos para que pues lo que sería jueves, viernes y a lo mejor sábado ya hagan sus entregas. Y el domingo se eviten esas entregas de última hora porque pasa esto, se les fue el internet, la plataforma falló o bueno, en fin, cualquier cosa. Entonces, en esta semana 3 que ya estamos ubicados, pues lo siento mucho, me da mucha pena la verdad, pero pues yo ya no voy a otorgar esas extensiones. Les voy a decir por qué. En la semana 4, los facilitadores ya no tenemos las 72 horas para revisar sus tareas, tenemos nada más 42. ¿Por qué? Para llegar al lunes de la semana 5, nosotros ya tenemos que tener el portafolio entregado y todavía tenemos que revisar lo que es el foro, que sí es evaluable de esa semana 4. Entonces, si yo me empiezo a, bueno, si ustedes empiezan a atrasar, bueno, ya se atrasaron con la semana 2, estamos en la semana 3 y se atrasan en la semana 4, ya no va a haber extensión, porque a mí se me reduce el tiempo para revisar. Y yo tengo que entregar el portafolio, pues el día martes en la noche yo ya tengo que tener listo. Eso implica que yo ya tuve que haber revisado el foro. ¿Ok? Entonces, por favor, pues sí, organícense en esta semana 3 que es clave para que juntos podamos concluir este módulo, pues satisfactoriamente. Entonces, bueno, recordemos que tenemos el foro de aprendizaje que es no evaluable. Ya llevamos 3 foros no evaluables que son parte de la formación. Y bueno, pues ya llegando a la semana 4, ahí sí prepárense para el foro de integración, porque recordemos que este vale 8% y sus últimas actividades de plataforma. Entonces, estamos en el momento justo de ponernos al corriente. Los recursos que tenemos que usar para nuestras actividades, pues ya tienes algunos recursos, por ejemplo, de tus módulos. Por ejemplo, el módulo 6 y algunos que ya de las unidades de la semana 1 y 2, pues como pueden ser expresiones de tiempo para futuro, hablar del futuro, hablar de las metas, ¿no? El vocabulario y nuestros dos archivos que vamos a descargar para nuestras actividades. Entonces, pues busquen su vocabulario que tengan por ahí pues quizás del módulo 6, sobre todo en expresiones de tiempo. Y los que se nos proporcionan aquí en la plataforma para poder complementar nuestros ejercicios. Bien, pues la actividad integradora número 5, vía Positive Thinker. Esta actividad es para reflexionar acerca de lo que son nuestras metas personales. Es decir, voy a hablar en primera persona. Aquí me voy a enfocar y el sujeto que voy a utilizar va a ser la primera persona, que es I, es decir, yo. Y voy a hablar de cuáles son mis metas y mis planes a corto y mediano plazo. Bien, para ello pues hay que descargar el archivo y contestar a las preguntas. Pero aquí vamos a poner atención. Vas a encontrar unas áreas muy específicas y te va a preguntar qué te gustaría mejorar en tu vida. Aquí ya tenemos una clave. ¿Qué te gustaría? Cuando hablamos de algo que te gustaría, estamos hablando de un deseo. Sí, solamente es una expresión de, ah, pues me gustaría viajar, me gustaría tener mi propio negocio, me gustaría terminar mi prepa, me gustaría, estamos expresando eso, una intención o un deseo. Y para ello vamos a identificar cuál es esa estructura que nos va a ayudar a expresar ese deseo o esa intención. Después tenemos que contestar qué estás planeando hacer el próximo año. Aquí ya te da otra idea con el verbo planear. ¿Qué planeas? Quiere decir que ya lo estás pensando. Incluso puede ser que ya estés haciendo, como decimos, ya estás manos a la obra para realizar eso del próximo año. Pero aún se está trabajando. Entonces estamos hablando de un plan. Y aquí vamos a usar otra estructura, muy diferente a la que usas para expresar pues esos gustos o deseos, ¿no? Y vamos a contestar también sobre qué te gustaría lograr en 2 años. Aquí, bueno, vamos a hablar ya propiamente de lo que tú quieres o lo que vas a hacer en esos 2 años y también vamos a ver cuál es esa estructura que nos va a ayudar para hablar de esos planes
o esas cosas que yo ya estoy, en las que ya estoy trabajando para llegar a eso que me estoy proponiendo. Esa es la primera parte. Entonces, cuando descargues tu documento, vas a encontrar una tablita con cuatro áreas de tu vida y a esas cuatro áreas responder sobre estos tres aspectos. ¿Qué te gustaría? ¿Qué estás planeando? ¿Y qué es lo que vas a lograr pues en los próximos 2 años? La segunda parte es escribir un párrafo. Ese párrafo de 5 líneas, o bien puede ser de 8, pero bueno, yo les recomiendo que sea de 5 líneas. ¿Cómo te visualizas en 5 años? Aquí ya estamos hablando de que si tú te visualizas a futuro, pues es una manera de verlo, ¿no? No es muy cierto, no hemos trabajado en eso, tampoco lo estamos planeando, entonces estamos hablando de un futuro incierto, un futuro simple, y aquí vamos a usar ya otra estructura en este párrafo. No quiere decir que en este párrafo vas a retomar lo que hiciste arriba y vas a redactar aquí pues a repetir lo que ya dijiste en la primera parte. Esto es totalmente diferente. Aquí ya vamos a hablar de ese futuro simple, de cómo tú te ves en los próximos 5 años. Y la última parte, pues, es compartir el link con tu grabación. Bien, ¿qué vas a poner en tu grabación? Solamente vas a poner lo de la primera parte, lo que está aquí. Solo tus respuestas, con lo que llenaste la tablita, en otras palabras. Eso es lo que vas a grabar. No vas a grabar el párrafo, ¿ok? Tampoco incluyas las preguntas que están en la tabla. Entonces, únicamente que describas lo que pusiste en tu tabla. Porque luego aquí es donde viene la confusión. Dicen, por si las dudas, yo incluyo todo. Y entonces resulta que el audio, pues en lugar de ser de 1 minuto y medio o de 2, o como lo establece la actividad, pues ya haces un audio de 3 minutos y pues con razón, pues no cabe en su audio todo lo que quieren decir. Entonces, solamente es lo de la parte 1. Solo las respuestas, lo que vas a grabar. Bueno, entonces, para poder hacer esta actividad, voy a llenar mi tablita usando estas tres estructuras. Bueno, la primera es el sujeto yo, porque pues es en primera persona. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me gustaría? Bueno, vamos a tener el sujeto, el auxiliar, el verbo simple y el complemento. Entonces, esta es la estructura para expresar deseos o intenciones, ¿no? Como que, ¿qué me gustaría? Entonces es I would like to, el verbo simple y ya después un complemento. ¿Ok? Por ejemplo, me gustaría viajar. Antes de que hagas tu enunciado, busca las palabras que necesitas. Por ejemplo, pues yo necesito la palabra viajar. Voy a buscar cómo se dice el verbo viajar. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a buscar y ya encontré que se dice travel. Entonces, así como lo encuentro, el verbo travel, lo voy a agregar de manera simple. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí la partícula to. I would like to travel y un complemento, que obviamente es un adverbio pues a futuro, ¿no? I would like to travel to Cancún next year. ¿Ok? Bien, para el futuro simple es pues ese futuro incierto. Voy a cambiar el auxiliar. Entonces, el auxiliar ahora va a ser will. Si nosotros buscamos will, no tiene ninguna traducción. Esta palabra es especial porque nosotros en español no la tenemos y en inglés la usan para que al verbo que pongas después lo vuelva futuro, futuro simple. Entonces, yo ya usé aquí el verbo viajar, travel. Ahora lo que quiero decir es trabajaré. Voy a decir I will travel to Cancún next year. Entonces, ya viste, no es lo mismo decir me gustaría viajar que decir viajaré. ¿Ok? I would like to travel to Cancún o I will travel to Cancún. Bien, para el futuro de planes e intenciones, es decir, aquello que yo ya estoy haciendo sobre o algo sobre lo que yo ya estoy trabajando, por ejemplo, si queremos ir a Cancún, pues ya hay que empezar a ahorrar, ¿no? Hay que pensar dónde me voy a quedar, cuántos días voy a ir, cómo me voy a ir. Ya lo tengo yo en la mente. Entonces ya estoy haciendo un plan. Y ahí la estructura que voy a utilizar es el verbo to be, am, en este caso para la primera persona, y la palabra going to
con la partícula tú y el verbo simple, porque ya tengo aquí otra vez la partícula tú. Entonces, ¿cómo diría yo? Voy a viajar a Cancún. I am going to travel to Cancún next year. Entonces, si te fijas, podemos decir o expresar pues nuestras intenciones, nuestros deseos o pues aquello que se nos acaba de ocurrir en el momento, pues de diferentes maneras. I would like to travel to Cancún. I will travel to Cancún. I am going to travel to Cancún. ¿Ok? Entonces, antes de hacer tu tarea, pues haz varios ejercicios, busca los verbos que necesitas y pues ensaya varias veces usando estas estructuras. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este vocabulario, ¿no? Have a better job, work in a school, run a company, have better opportunities, work in a factory, run a business, have my own company, work in a hospital. Quiere decir que estas palabras o como complementos, yo los puedo expresar con estas tres frases. Ya depende qué es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, me gustaría tener un mejor trabajo. I would like to have a better job. ¿Ok? Tendré un buen trabajo. I will have a better job. O voy a tener un buen trabajo. Un mejor trabajo. I am going to have a better job. Yo puedo usar las tres formas. Ya depende cuál es mi intención. Ok, vamos a hacer más ejemplos. A ver, no sé si quieran, puedan ir escribiendo en el chat, por ejemplo, algunas oraciones usando este vocabulario y alguna de estas frases. I would like to, I will, or I am going to. Yo voy a ir haciendo otros ejemplos y si ustedes pueden escribirlo, mejor, ok. Por ejemplo, I will run a company. I am going to run my own business. I will work in a hospital. I would like to have my own company. I would like to have better opportunities. Yes? Entonces, bueno, si pueden escribir unos ejemplos en el chat. Ya sea que uses, por ejemplo, y si no puedes hacerlo ahora, pues en tu libreta haz. Utiliza, por ejemplo, esta palabra, have a better job, y utilízala usando las tres frases, pues, para que notes la diferencia. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos otros ejemplos. Cuando hablamos de otras personas, porque, bueno, aquí porque la tarea requiere que hable de en primera persona del singular, es decir, yo. Pero, pues, si quieres hablar de otras personas, también, obviamente, se puede hacer. Como aquí, Mary studies a lot. She will have better opportunities in the future. I want to be an accountant and I will work in a company. In 5 years, comma, I will run my own business. Cuando yo pongo el adverbio de tiempo antes, tiene que ir una coma, ¿ok? In 5 years, comma, I will run my own business. Bien. Si pueden ir poniendo algunos ejemplos en el chat, pues estaría muy bien. Nada más asegúrense que van siguiendo la estructura. Bien, entonces, ¿cuáles serían esos deseos, esos planes o esas intenciones que tú tienes para el futuro? Ok, tal vez podamos compartir. Esto mismo lo tienes que hacer en el foro de aprendizaje. Todas las actividades que están en la plataforma, pues, son para conectar lo que finalmente vas a entregar. Por ejemplo, en el foro de aprendizaje puedes poner algunos ejemplos, como aquí les mencionaba, los puedes compartir aquí en el chat. Y después también hay unas actividades que son formativas, pues son para que lo practiques, ¿no? Para que finalmente puedas llegar al producto final, que es la actividad integradora. Bien. Pasando a lo que es la actividad de Open Ceremony, aquí está un poquito de que hay que identificar cuál es ese contexto para comprender qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Bien. Para la actividad 6, vamos a identificar cómo se expresan estas acciones en futuro. Pero hay un contexto, que es el siguiente. Se supone que estás trabajando en una empresa y esa empresa va a abrir una nueva sucursal. ¿Ok? Y entonces tú, junto con otra persona, son los que van a organizar ese evento de la inauguración de esa nueva sucursal.
Lo que sucede aquí es lo siguiente. Tu compañero fue quien recibió toda la información del evento y pues tú estabas haciendo otra cosa. Entonces, lo que vas a hacer, eso es de lo que consta la actividad, es para saber los detalles del evento y que tú también puedas participar en la organización, anotar 6 preguntas para obtener la información que requieres. ¿Ok? Entonces, como pues obviamente, bueno, se supone tu compañero pues no está en ese momento, lo que vas a hacer es escribirle un mensaje con tus preguntas. ¿Ok? Bueno, entonces, el primer paso es de que elabores 3 preguntas acerca de la inauguración del evento. ¿Ok? Ahí el sujeto va a ser, pues son cosas, o el evento en sí, the event, it. ¿Ok? Entonces, las preguntas las puedes empezar con what time, where. ¿No? Por ejemplo, lo que quieres preguntarle a qué hora va a ser el evento, a qué hora va a empezar. ¿Ok? Y vamos a hacer estas preguntas en futuro, porque muchas veces hacen preguntas en presente. Por ejemplo, ¿a qué hora es? What time is the event? Aunque la pregunta está correcta, no es lo que se está pidiendo. Lo que te está pidiendo es que hagas estas preguntas en futuro. Entonces, puedes identificar tu palabra interrogativa sobre la información que requieres para que puedas empezar a formular tus preguntas. En el paso número 2 son 3 preguntas también, pero aquí ya son preguntas hacia tu amigo. ¿Tú qué le quieres preguntar a tu amigo? ¿Cómo te vas a vestir? ¿A qué hora te vas a ir? ¿Cómo vas a llegar allá? ¿Desde a qué hora vas a estar? Etcétera. ¿Ok? Entonces aquí pues podemos preguntar, will you, are you going to, why will you, y pues complementamos nuestras preguntas. Acá pueden ser preguntas de sí o no, como estás, will you, por ejemplo, estarás ahí desde en la mañana, por ejemplo, ¿no? Will you be there, ok, will you be there very earlier in the morning, vas a ir vestido de negro, are you going to wear a black dress, or are you going to wear a black suit? Why will you? ¿Por qué vas a llegar temprano, no? Why will you arrive early? Entonces, estas preguntas son para tu amigo. Aquí entonces la persona es you, es decir, la segunda persona. Bien. La tercera parte es las respuestas que le hiciste a tu compañero en estos 2 puntos. Ahora las vas a poner aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vas a poner las respuestas de la primera parte. The event will be at 9 o'clock. Or the ceremony will be at night. O my friend, o my coworker, or my colleague, will arrive very early. Aquí ya es poner 6 respuestas, o sea, las respuestas de estas 3 preguntas y las de estas 3. Entonces ya van en tercera persona, he o she. Will. ¿Por qué vamos a usar will y no vamos a usar would like? Porque ya estamos hablando de algo que va a suceder. Entonces puede ser will. Ya podemos usar los 2 tiempos, will o going to. ¿Ok? En el paso 4 es redactar en 5 líneas. Ya aquí ya es personal. ¿Cómo piensas que el idioma inglés te puede ayudar a tener un mejor trabajo? Y bueno, obviamente este párrafo pues tiene que ir en inglés. ¿En qué piensas tú que hablar el idioma te puede ayudar a mejorar? Para hacer tu redacción de 5 líneas, puedes usar las estructuras que vimos con will o going to. ¿Ok? Bien, por último vas a compartir tu archivo de audio, pero solamente con el párrafo del punto 4, es decir, tu reflexión, nada más. No hay que incluir ya toda la información del punto 1, 2 y 3, porque si no volvemos a lo mismo. Por querer incluir todo, sus audios se hacen muy largos y ya se salen del tiempo que se les ha solicitado. Entonces, si lo piensan, con la información de tu párrafo en el archivo de audio, pues hasta te sobra 1 minuto, ¿no? Es más, 1 minuto yo creo que sí está pues más que suficiente. ¿Ok? Bien, entonces bueno.
Para la actividad 6, pues el punto 4 nada más es el que van a grabar. Ahora, estructuras para estos pasos, para esta actividad. Bueno, pues esta estructura que vas a usar para formular preguntas y contestarlas, ya vimos que son en segunda o tercera persona. Por ejemplo, will it, o will you, o will people, ¿ok? Identifica de qué sujeto quieres hablar durante la ceremonia. Si te refieres al evento como tal, el sujeto va a ser it. Si vas a hablar de tu amigo, pues sería you. O a lo mejor quieres hablar de la gente que va a ir al evento. People. Puede ser que hables de comida, ¿no? ¿Habrá comida? Will there be food? El verbo simple y un complemento. ¿Ok? Si quieres hacer pregunta de información, pues recuerda que hay que ubicar primero qué quiero saber. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Why, when, where. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada les di una tablita con todas las palabras interrogativas según la información que yo quiero obtener? Las respuestas que notas en el punto 2 son en tercera persona, ¿ok? Porque ahí es donde, recuerda, vas a decir lo que él o ella te respondió. Entonces, quiere decir que vas a responder algo parecido. She will arrive very early. O he will arrive very early to the event. Ok, he will wear a tuxedo, o he will wear a black suit, or she will wear a very nice dress. Ajá, she will be there on time. She will go to the event by taxi. She will go to the event alone. Ok, entonces ya son afirmaciones las que yo voy a usar para el punto 2 y siempre van a ir en tercera persona. Entonces, ¿qué verbos puedes usar para preguntar? Pues, por ejemplo, start, empezará temprano. Acuérdate que hay que agregar al sujeto. Will it, que se refiere al evento, it. Will it start early? ¿Dónde se va a llevar a cabo? Where will it take place? ¿A qué hora? What time will it take place? ¿Ok? ¿Quién vendrá al evento? Who will come to the event? Bueno, aquí la viñeta me puso el tenedor y aquí el cuchillo, pensando que era come de comer, pero no, es come de venir, ¿ok? Snacks, por ejemplo. ¿Habrá snacks? Will there be snacks? ¿Qué tomarás? What will you drink? ¿Ok? O la gente va a tener bebidas. Will people have drinks? O will people drink tequila? ¿Ok? Entonces, hay que buscar estos verbos sobre cómo quiero hacer mis preguntas y después ya seguir la estructura para formularlas. Bien, pues si alguien quiere hacer preguntas usando estos verbos, podemos dejar aquí un minutito en el chat o en lo que vamos haciéndolas. Pues pueden ir compartiendo en el chat sus preguntas. ¿Ok? Bien. Algunas expresiones de tiempo para el futuro. Bueno, pues aquí tengo algunas. In 1 hour, in 2 days, this summer, this fall, this winter, this spring, next summer. Por ejemplo, estas expresiones de tiempo te pueden servir para tu primera actividad. Ajá, para la segunda no, porque para la segunda pues es un evento ya cercano, ¿no? Entonces, hay que ver en el documento cuál es el adverbio de tiempo que puedo usar. Ok, pero bueno, estas nos pueden servir para nuestra primera actividad, ¿no? Next winter, next spring, this month, this year, this weekend, next week. El futuro puede ser un futuro inmediato, por ejemplo, lo que va a suceder en un minuto. Está muy cerca, es súper cercano, entonces, pues es futuro, ¿no? Pero también hay un futuro muy lejano, que puede ser este año, el año que viene, el siglo que viene. Entonces, hay que ubicar el tiempo, si es un futuro muy cercano, que puede empezar, como les digo, desde el próximo minuto que ya está acercándose, hasta un futuro, pues, muy lejano. Ahora, mientras más lejano sea el futuro, es más incierto, ¿no? Porque puedo decir, pues en 10 años me estaré viviendo en otra ciudad,
Igual es algo que se me acaba de ocurrir, no lo sé. ¿Ok? Pero cuando tú ya tienes algo planeado, entonces ahí sí ya es que ya tienes esa casa de donde vas a vivir, ya la pagaste, ya te cambiaste de trabajo. Y entonces ahí ya dices, me voy a vivir a otra ciudad. I am going to live in another city. Igual, aunque no importa que exprese yo in next year, ¿ok? Aunque yo exprese que es el próximo año, yo ya tengo ese plan. Entonces, puedes decir, I will live in another city, viviré en otra ciudad, o I am going to live in another city. Las dos oraciones son correctas, solo que depende cuál sea tu intención. Ok, pues eso sería todo. Thank you and my best wishes for your endeavor. Pues tienes muchos planes, muchas intenciones. Por ejemplo, estás estudiando la prepa en línea porque pues seguramente quieres mejorar o estás esperando tener algo mejor, una mejor calidad de vida, etcétera. Entonces, pues los invito a que en un minutito nada más, en lo que se cierra el chat, porque cuando se cierra la presentación, inmediatamente el chat, pues también se cierra y se corta, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a dejar esto un minuto para que puedan retomarlo y hacer algunos ejemplos. Y pues bueno, eso sería todo. Quedo pendiente vía mensajería en la plataforma. Y bueno, pues apúrense a hacer sus actividades. Buenas noches y pues aquí quedo un minuto más en el chat. Ok, entonces bueno, algunos ejemplos que quieran compartir con este vocabulario, pues bienvenidos. Hasta luego y que descansen.